¿Qué onda, familia? Siempre Jesús, nunca in Jesús. Yuso, usted que hace despierto, es hora de irse a dormir ya. Usted, a no ser que esté en Medellín, que todavía es por la tarde, acá en Barcelona, los parceros que vivimos acá en Barcelona, debíamos estar durmiendo ya. Yo me estaba quedando dormido. Y estaba pensando, es que no va a dar nunca a las 12, nunca va a salir este disco, se está haciendo muy pesado. Entonces digo, antes de que Carlos Sánchez empiece con el directo, pues qué buena onda, pues que ustedes tengan la oportunidad de hablar con el delincuente, preguntarle dudas acerca de lo que ustedes deseen. Yo controlo todo lo que es la escena reggaetón de Medellín, entonces ustedes me pueden preguntar lo que gusten. Tengo una canción ahora favorita de reggaetón de... Pues de perreo fino, que yo le digo que si quieren yo se la puedo tocar. Así mientras la gente pues va llegando al directo, yo les voy a enseñar el disco de Carlos Sánchez. Pero bueno, es que me estaba quedando dormido, sinceramente. Estaba esperando a Sánchez y me estaba quedando dormido. No más. Les voy a cantar una canción. Lo que pasa es que estaba pensando que nunca la toqué en acústico y quizá no me la sé. Entonces, pues no les garantizo acertar al 100. Es decir, puedo pues... equivocarme. Por acá me preguntan si me agrada Tusa. Yo diría que Tusa es una de las mejores canciones que ha llegado a ser el ser humano en este tiempo, ¿no? Pues usted escucha, ella quiere alejarse de la Tusa, que siente la Tusa. Acá en Colombia le decimos Tusa a un sentimiento como de nostalgia, como de malestar general, ¿sabes? Entonces, pues alejarse de la Tusa es una canción que te hace venir arriba, que los niños, pues, los chavalitos de fiesta, pues, ingieren por la nariz sustancias y les hace el efecto tusa y todo el mundo se va para arriba, pues, bien. Bueno, les estaba comentando que acá vendrá, vamos, hemos quedado con Tropical Jesus, que va a aparecer desde los cielos, para hablar con todos ustedes, para platicar un poquito con ustedes a las 12, porque sale su disco, Tropical Jesus, o sea, es decir... Tropical Jesus saca su primer disco como Tropical Jesus y le titula Tropical Jesus porque es un tipo pues que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo todo a la vez. Lo hace todo él, lo ilustra él, la música la hace él, las canciones las hace él. Él se cree que es Leonardo da Vinci, pero bueno, no vamos a quitarle esa ilusión. Entonces, mientras Tropical Jesus llega, yo puedo platicarles a ustedes acá de lo que sea y les voy a interpretar una cancioncita pues antes de que sea la hora. Entonces no quiero alargarme, no quiero alargarme. Primero porque es muy tarde acá en Barcelona, aunque yo soy nativo de Medellín, nací allá. Un saludo para todos los paisas, mis compadres. Aunque yo no llevo poco tiempo acá en Barcelona, desde que Carlos Sánchez me inventó, nomás vivo en su Instagram y estoy pues preocupado porque es tarde y los vecinos pueden decir... Queremos dormir, no queremos escuchar Tropical Jesus. Ya hemos escuchado Tropical Jesus mientras lo cantabas, lo hacías, lo ensayabas. Los vecinos están hartos de Tropical Jesus. Entonces, no quiero gritar, pero les voy a cantar una canción, ¿ok? Esperen porque nunca había cantado con este filtro y no sé qué es lo que puede pasar. No sé si puedo cantarla con acento del delincuente y si puedo hacerlo bien. No sé, si, no sé qué vaina. Y lo ven, no, creo que no puedo cantar siendo el delincuente no sabe cantar sin autotune. Y lo bien que estaría volver a conocerse en medio del ruido, entre tanta gente, volver a la primera vez que te tuve delante. Creo que voy a quitar el delincuente porque es que no me concentro, ¿eh? Ustedes me van a perdonar. ¡Hala! ¡Qué feo de golpe! Bueno. Volver a la primera vez que te tuve adelante, la primera palabra que me dedicaste. Qué bonito sería volver, 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 donde nadie vuelve y fuimos fugaces. Y empezarnos a conocer como si nunca lo hubieras llegado a hacer. Y quedarnos a vivir cuando todo estaba bien, cuando me querías ver. Ahora la hora que fuese, cuando era tu siamés, cuando me querías ver, cuando todo estaba bien, cuando hiciera mucho frío en la punta de tus pies. Me gusta cuando vamos a la playa, vemos el mar juntos por la ventana, medimos el tamaño de las olas. Surfamos en la cama todas horas, me gusta cuando me hacías.
pedías café, aunque tú solo tomaras té, y nos quedábamos despiertos toda la noche. Cada día hay un amanecer, pero yo nunca lo veo. Me quedo soñando contigo, que todos tus besos son de un color diferente, que nunca se repite, cambia constantemente. Qué bonito sería volver donde nadie vuelve y fuimos fugaces y empezarnos a conocer como si nunca lo hubieras llegado a hacer y quedarnos a vivir cuando todo estaba bien, cuando me querías ver, fuera la hora que fuera. Cuando era tu siamés, cuando todo estaba bien, cuando me querías ver, aunque hiciera mucho frío en la punta de tus pies. Bueno, no podía tocar el ukelele porque me he dado cuenta tocándolo de que hacía mucho ruido, entonces he pasado como a abrir los acordes. Pero bueno, otro día prometo tocarla bien a una hora en la que pueda hacer ruido. Voy a poner esto bien. ¿Me veis bien? ¿Vuelvo al delincuente? Estaba como más feliz siendo el delincuente, algo más divertido. Bueno, faltan 12 minutos, entonces lo que voy a hacer... Voy a empezar a presentar el disco ya. Entonces, lo que me he dado cuenta es que el disco sale a las 12 de la noche y a las 12 de la noche en cada país. Por lo tanto, ahora son las 12 menos 20 en España, pero toda la gente de Latinoamérica no va a poder escucharlo en Spotify hasta que no sean las 12 en sus correspondientes países. Pero bueno, no pasa nada, hacemos la presentación aquí y luego pues la gente que está a 5 horas, dentro de 5 horas lo escucha, la gente que está a 7 horas, dentro de 7 horas, y los que están a más, pues tendrán que armarse paciencia. Entonces, bueno, vamos a hacer la presentación ahora aquí. Yo voy a poner algunos trozos de las canciones, os voy a explicar un poco, abrimos unas preguntas y luego pues cada uno que lo escuche a la hora que sea, ¿vale? Me pregunta Laru18, dice, ¿alguna firma de discos en Barcelona? Yo creo que ahora por el COVID no se pueden hacer firmas de discos, pero en cuanto se puedan, pues haremos firma en Barcelona, en Madrid, en todos los sitios. En Granada vamos a dejar un margen para que los niños mutantes pues descansen y duerman la noche, duerman sus 8 o 9 horas recomendadas y luego ya pues por la mañana cuando se levanten, ya con el cafelito se ponga en el disco. No vamos tampoco a forzar la máquina de los niños mutantes. Bueno, voy a abrirlo en mi ordenador. A ver, ya me están llegando WhatsApps, ¿eh? De amigos de... Tan nervioso. Y bueno, en realidad no estoy nervioso porque es el cuarto disco. En realidad es el quinto disco que saco. Entonces no estoy nervioso, estoy como emocionado. Tengo ganas de que la gente lo escuche porque llevo como mucho tiempo como con el disco siendo un secreto. Y la verdad es que me apetece que la gente lo escuche. Niños Mutantes, podéis ir a dormir si queréis, ¿eh? Yo lo haría. Bueno, igual si fuera un disco vuestro, aguantaría también un poco. Hasta la una y media, aguantaría, ¿eh? Porque me gustáis. Bueno, entonces voy a abrir yo aquí una carpeta que tengo en la que ya tengo el disco en MP3. Yo ya me lo he pirateado. Yo ya lo tengo pirata, pero porque como no está en Spotify, pues si lo quería escuchar, me tenía que poner aquí. Entonces... Os voy a explicar, la canción número uno, ¿dónde tengo el disco? ¿Ah, lo he perdido? ¿No tengo por aquí? ¡Qué fuerte! Ah, sí, aquí lo tengo. La canción número uno, ya la conocéis, es Ciclo Lunar. Espero que la hayáis escuchado todos. Y os voy a contar un poco Ciclo Lunar, de qué va, porque así esperamos a que la gente que ha puesto la alarma a la hora que era, llegue. Ciclo Lunar es esta canción, aquí tengo todas las cartas, las voy enseñando una a una. Ciclo Lunar es esta canción. Que diréis, ¿por qué le has dibujado una langosta? Muchos me habéis dicho, le has dibujado una langosta porque la chica a la que va dedicada es Cáncer. Y no, no es por eso. O sea, le he dibujado una langosta porque en la carta de tarot dedicada a la luna, como la luna, perdón, Cáncer es un signo, esto no lo, o sea, yo no piloto nada de astronomía, pero os lo cuento porque lo he leído y está en Wikipedia. Por lo tanto, si está en Wikipedia... No te voy a decir que sea cierto, pero bueno, que si algo tendrá razón. La luna
En la carta de la luna aparece un cangrejo siempre porque Cáncer vive como en el territorio de la luna, en cuestiones de horóscopo. Entonces yo pensé que para que fuera un poco más realista y tuviera un vínculo con la carta de la luna, pues le dibujé una langosta, pero no pensaba que luego todos diríais, no, pues se la dedicó a una persona que es Cáncer, a una chica, a un chico, a un gato, a un caballo que es Cáncer. Pues no, es porque la luna, o sea, porque el signo de Cáncer vive en la luna y como es la canción dedicada a la luna, aparece Cáncer. Entonces os la voy a poner un poco, porque ya sé que la habéis escuchado, pero un poco porque me gusta esta canción. Yo sé que esta canción no es single, no sea de las más famosas, pero me gusta, así que. Estos son voces, son unas voces. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha canción? Dime así. Dices que no te lo inventas, que hablas con las estrellas. Ya no creía en esa mierda, pero nena, siempre aciertas. Querías tenerme las manos por si ponía algo malo. Y dijeron que los astros nos quieren ver separados. Con tu signo lunar. Bueno, esta es esta canción, ya la conocéis porque lleva aproximadamente un mes en plataformas digitales. Ciclo Lunar, quise que fuera la primera porque como tiene un poco esta temática así como medio mística, pues me gustaba porque iba muy bien con todo lo que yo he ido haciendo del disco, que tiene como algunas cosas un poco místicas como esto. Y bueno, ya lo veréis quién se lo compré. Entonces, esta decidí que fuera la primera del disco por ese motivo. Y mucha gente dice, ¿pero tú crees en estas cosas? Y la verdad es que no. O sea, yo no creo en los horóscopos y por ahí. O sea, puedo decir, no, creo en un 5%. Pero la canción lo que es un retrato de una persona que sí cree en eso y que está obsesionada con eso y que eso le condiciona muchísimo. Entonces me hacía como mucha gracia pensar que puede existir gente así y quise hacer una canción con un punto sarcástico y con un punto sentimental para hablar de eso. Así que ahora que estamos más o menos todos, que falta poco, vamos con la canción número 2. A ver dónde está la canción número 2. Mira, la canción número 2 del disco es la última que escribí del disco. Ahora os explico por qué. Se llama Me desamaste. Es esta. Y atento a esta canción porque seguramente pueda gustar a muchas personas porque es una canción que me atrevo a decir que es un poco la segunda parte de Te quiero un poco. Es cuando el amor de Te quiero un poco se desvanece. ¿Por qué es una segunda parte de Te quiero un poco? Pues porque esta canción vuelve a ser también un retrato de una persona que en la descripción de la canción parece una persona como muy superficial. Ahora veréis que es una persona que le gustan los perros de raza, es una persona que, como yo, se pone acento americano cuando quiere hacerte alguna broma o quiere hablar sobre actuando un poco. Es una persona que me está a mí, a Tropical Jesus, bueno, a quien quiera que sea, le está haciendo ghosting. ¿Qué significa hacer ghosting? Que de pronto esta persona te quería mucho y teníais mucho que ver el uno con el otro y de pronto un día desaparece y no mira el teléfono cuando le escribes. Así que os voy a poner Me desamaste acá en Radio Tropical Jesus, en primicia, la radio más escuchada de Medellín. Vamos allá con Me desamaste, pero ya por favor píquele al play. Vamos. Para desamar primero hay que amar bastante. Cuando yo te amé, tú me desamaste. No sé qué pasa contigo, que desde hace días me dejas en visto. ¿Ya se te ha pasado el capricho? ¿O será que vamos a distinto ritmo? Desamaste.
instante. Cuando yo te amé, amé, eso más de. Te pasas la madrugada viendo concursos de perros de raza, fingiendo acento de Arkansas, hacerme reír cuando yo me enfadaba. Todas las cosas. Bueno, la dejo aquí, porque no voy a enseñarlas todas porque sería un poco rollo, la dejo aquí. Esto es Me Desamaste, es una canción que a nivel género es rara porque tiene un punto como de indie rock en todo lo que es la canción, pero al principio empieza como rapeada, pero rapeada en un estilo como casi old school, dice como... ¿Cómo empieza? Dice... ¿Cómo empieza? Voy a ponerla otra vez porque no me acuerdo la primera frase. Ahí dice... No sé qué pasa contigo, que desde hace días me dejas en visto. ¿Ya se te ha pasado el capricho? ¿O será que andamos a distinto ritmo? Entonces como que empieza rapeando, pero luego enseguida entra como una onda así como un poco Phoenix. ¿Conocéis el grupo Phoenix? Pues tiene un punto como muy indie la canción, pero con ese principio que es casi como de actitud de trap. Hay gente que pone, extraño la melancolía. Llevamos dos canciones, y ya extrañas los temas tristes. ¿Por qué? No puedo, no sé si puedo soportarlo. Dos canciones... Pues además, Ciclo Lunar es melancólica. No sé, igual el mismo día que mi disco sale el disco de Andrés Suárez. Igual deberías estar buscando, igual te has confundido y pensabas que estabas en el directo de Andrés Suárez. Es que llevo el pelo muy largo, me tengo que cortar. No sé por qué está tan largo, bueno, sí lo sé, por la cuarentena. Bueno, vamos a continuar. La siguiente canción, no sé si es melancólica o no. Esta persona que quiere canciones melancólicas solo, la verdad... Algún día haré un recopilatorio de todas mis canciones tristes y te lo dedicaré allá donde estés. Pero la tercera canción, no sé si es melancólica. Es una canción que es un poco chill. ¿En qué sentido es chill? En el sentido de que... ¿Dónde está? Aquí, está la última. Se llama... Esta es de mis favoritas, tengo que confesarlo. Está mal que tenga preferencia con las otras, pero es de mis favoritas. Es esta canción. Chocolate y nata. Estas son dos personas. No están facheando l'amore. Hay gente que vio esta carta y dijo, ¿pero qué están facheando l'amore estas dos personas? Y yo les dije, no fachen l'amore. Están abrazadas. Es mucho más... Bueno, que es tierno fachar l'amore, pero están abrazadas, ¿vale? Entonces, chocolate y nata. ¿Por qué se llama chocolate y nata? Porque es el amor entre dos personas que son la luna y el sol, que son muy diferentes. Quiero que escuchéis Chocolate y Nata porque es de mis favoritas, así que la voy a poner. Bueno, por cierto, ¿os ha gustado? ¿Me Desamaste? ¿Me Desamaste os ha gustado o no? Tengo que saberlo esto, ¿eh? Ponedme si sí, y si es regular, pues ponedme, no sé, ponedme una cara como, no sé, como intentad, ponedme, cuando suenen las canciones, como no puedo leeros, ponedme iconos que describan lo que está produciendo la música, ¿ok? Voy a ponerme Desamaste, a ver si os gusta. Ay, no, chocolate y nata, perdón. La pongo al principio porque el principio es guay. Enamorado de una... No, espera, ahora. Estoy enamorado de una morena que se pasa los días en la playa. Y cuando me acurruco al lado de ella, chocolate y nata. Si me quieres, dímelo. Y si no, sigue fingiéndolo. Vamos a mezclarnos y ser un solo sabor. Bueno,
La paro. Hasta aquí. Chocolate y nata, esta canción. ¿Os ha gustado? Esta es de mis favoritas porque es diferente. Es como que empieza siendo súper chill. Empieza siendo como una cosa como que parece que estás volviendo a Isla Morenita y como que las estrellas y las olas te están como arropando. Pero de pronto tiene como un estribillo como muy pop, como muy disco, como muy punch, punch, que es como un ritmo que es una canción como que en realidad te llevaría como a ser más un reggaetón, pero en vez de convertirse en reggaetón, se convierte como en algo como medio, medio disco. Dice, no sé, oye, ¿no se escuchaba? Sí que se escuchaba, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, es una de mis favoritas. Me gustaría que fuera single porque me gusta desde que la comencé a escribir. La letra me parece que está cool. Y bueno, la siguiente, la número 4, ya la conocéis porque salió antes de ayer. Es Todo Estaba Bien. Entonces, como esta ha sonado ya estos días, pues no la voy a poner porque se acabó de dar como muchísimo la caña con Todo Estaba Bien. Y voy a pasar a la 5. Que la 5 es la primera canción que escribí de este disco. La escribí como más o menos a la vez que Isla Morenita. Pero decidí sacar Isla Morenita porque pegaba mucho con el concierto y con todo lo que estaba haciendo en aquel momento. Y esta es Muerte Súbita de un Caimán. Y diréis, ¿por qué se llama Muerte Súbita de un Caimán? ¿Por qué ese título? Aquí está la carta, mira. Bueno, pues, Muerte Súbita de un Caimán. ¡Ay, que me está hablando Luis Collado! ¿Qué quiere Luis Collado? ¡Ah! ¿Me dejáis que ponga un tuit como que está el disco ya en Spotify? Bueno, lo pongo luego, ¿no? Ahora tampoco hace falta interrumpir esto. Bueno, Muerte Súbita de un Caimán. Nosotros estábamos en la furgoneta, mi banda y yo estábamos en la furgoneta, ¿no? Estábamos en la furgoneta haciendo un viaje y el conductor de nuestra furgoneta, y que además es nuestro road manager, se llama Carlas y tiene un grupo de como de música megapunk, y él es como que tiene aspecto megapunk. Y entonces Mark buscó, que es el bajista, guitarrista de mi banda, buscó una canción de ese grupo para ponerla en la furgo. Y entonces la canción se titulaba algo así como, yo qué sé, como si te digo Sweet Dreams, como, o Beautiful Dreams, como un nombre así como super pop. Y entonces el tío dijo, pero ¿cómo que una canción de tu grupo se llama Beautiful Dreams? Pensaba que sería un nombre punky tipo Muerte Súbita de un Caimán. Entonces yo no sé si lo dijo o yo estaba soñando y lo dijo porque él no recuerda haber dicho esto. Pero entonces yo pensé, Muerte Súbita de un Caimán, tengo que hacer una canción y meter esa frase. Así que hice esta canción, que es de mis favoritas. Es una canción súper festivalera, en la onda que electricidad, volcanes dormidos, física moderna. Y habla de una atracción fatal. Fatal, fatal, fatal. Vamos. Trozo de Muerte Súbita de un Caimán. Es una canción más guitarrera, más en la onda, pues un poco La Idea Salvaje, ¿no? Que es un disco guitarrero, indie, pop, pues Muerte Súbita de un Caimán es una canción que tiene un poco esa esencia del Carlos Arnes de festivales, de verano, de calor, de ese punto de letra que habla como de atracción entre dos personas. Y le tengo mucho cariño, me encanta el título, me encantaría que fuera single, tiene un punto bailón. Así que espero que le deis mucho amor a Muerte Súbita de un Caimán. Y os voy a poner la siguiente, que está mal que lo diga, pero también es de mis favoritas. La siguiente la tengo por aquí. Es una canción muy especial. Yo creo que es de las canciones
más especiales que he hecho. Se llama Clorofila. También es de las primeras que hice el disco. Esta es la carta de Clorofila. Y Clorofila habla de un amor inofensivo, de algo que no llega a cuajar en la vida de uno. Pero bueno, quiero que la escuchéis para que la valoréis vosotros mismos. Es una canción más acústica, tiene un punto muy melancólico, a la persona esta que quería melancolía le va a gustar, puede pasar directamente del disco a la canción número 6, porque estamos en la 6, que es, bueno, un poco antes de mitad del disco. A ver si os gusta, ¿ok? Yo espero que sí, porque es una de las que le tengo mucho cariño. Está tocada con ukelele. Cuando desaparezcas entre las plantas que te rodean, mimetizándote lento en la clorofila de tus ideas, recordaré que tú fuiste un chicle de menta que me refresca la boca pero no alimenta. Fuiste a florecer a otro jardín al mediodía y al atardecer ya me olvidé de que sabías menta hierbabuena, regalizo, camomila, flores de Jamaica, aloe vera o clorofila. ¿A qué sabías? ¿A qué sabías? ¿A qué sabías? Bueno, ya va. Esta canción tiene una producción muy en la onda Sufjan Stevens, ¿no? Es un poco Bon Iver, ¿no? Es un poco esa onda que son como los padres de este sonido. Un amigo mío por aquí ponía, parece a Maya, en realidad lo que parece es como la referencia que ha tomado y que hemos tomado muchos, que es este tipo de como de indie pop minimalista, con elementos muy pequeños. Esta canción hay un arpa, hay como unas notas de piano, un ukelele que mueve la canción como esqueleto principal. Y bueno, la letra es casi como un poema que habla de algo como un chicle de menta que te refresca pero no te alimenta. Entonces, a partir un poco de esa cosa que es como un poco dura, crea una canción como que es casi un micropoema y que espero que os guste. Bueno, en realidad no es tal cual Sufjan Stevens, porque Sufjan Stevens lo que hace es como multiplicar su voz muchas veces para que te rodee. Y esta canción es todo lo contrario. Es como si estuviera yo tocando al lado tuyo en una habitación, que es como casi lo contrario. Lo que pasa es que sí que tiene esa idea de estar producida con elementos muy pequeños, pero no tiene el tipo de Sufjan Stevens, que es como una cosa que te rodea, sino que es más bien como un cara a cara. Así que bueno, tiene ese punto de similitud, pero por otro lado el mix es todo lo contrario. De hecho, la primera mezcla que hicimos la hicimos como a lo envolvente, la escuché y no me gustó y lo cambiamos. Luego, después de esta, viene Isla Morenita, que espero que ya la conozcáis. Luego viene Aurita, que también espero que ya la conozcáis. Y viene una canción que se llama El Simpático. El Simpático es una canción que hice con una banda que muchos conoceréis, sobre todo en España. El Simpático es una canción que hice con Crystal Fighters y en la que canta el cantante de Crystal Fighters, que es Dr. Witch Doctor. Bueno, también hay una guitarra que la toca el guitarrista de Crystal Fighters. Bueno, pero en sí la colaboración es con el cantante. Entonces, El Simpático es una canción que surge de una conversación con ellos. Ellos son una banda de Londres y que somos bastante amigos. Y una vez que estábamos juntos en Barcelona, uno me dijo como que le habían dicho que él era el simpático de la banda. Y me preguntó como, ¿qué quiere decir ser el simpático? Entonces, claro, cuando alguien dice, sí, este es el guapo, no sé qué, este es el simpático, es como, a nadie le gusta ser el simpático. Entonces esta canción habla de alguien a quien no le gusta ser el simpático, no le gusta ser el bueno, y decide cambiar su vida y se vuelve un absoluto mamón. Ahí va El Simpático. Me llamaban El Simpático.
Bueno, esto es el simpático, que quisimos hacerla como que empezara como el desaparecido de Manu Chao, que empieza como... Me llaman el desaparecido, cuando nada yo ya me he ido. Digamos como que empezara igual, pero que luego se volviera una canción loquísima, en la que hay flautas, en la que hay... Bueno, es una canción como súper festivalera, como súper de pasárselo bien, y tiene una parte de rap hecha por Sebastián, el cantante de Crystal Fighters, que es increíble, que os la voy a enseñar ahora, porque es lo mejor de la canción y quizá del disco. Os lo voy a poner ahora. Bueno, os voy a seguir contando hasta que llegue el rap del simpático. La siguiente canción que voy a poner es como la cara B del simpático, porque es El Gringo. El Gringo es... Bueno, un día contaré la historia del Gringo, ahora os la voy a poner. Es la canción más intimista de este disco. Un momento. Rosalía, ¿eh? Bueno, voy a poner El Gringo, es una canción de las más introspectivas del disco, habla de sentimientos... Bueno, os la voy a poner, a ver si os gusta. Es quizá la más triste del disco, ahí va El Gringo. Espero que os guste, mi colega Mark me ha dicho que es su favorita. Me dicen El Gringo cuando me ven pasar por el centro del DF, la Condesa Coyoacán. Me dicen El Gringo, pero nunca sabrán que yo no soy de allí, pero tampoco soy de acá. Soy de ningún lugar, soy de ningún lugar. Ningún lugar es mío, soy el río rumbo al mar. Soy de ningún lugar, soy de ningún lugar. Yo solo soy el viento. Simpático, esta sí que es una canción como muy introspectiva, escrita como sin filtro, como queriendo hablar de algo que tenía en la cabeza, y es quizá como la más triste de este disco. Es una canción que si te pilla sensible, a mí por lo menos me puede dejar un poco tocado. Digo que a la gente que le gustan mis canciones tristes, mis canciones melancólicas, esta se volverá sin duda, creo que una canción importante a nivel de favoritismo en ese sentido. Vamos a continuar. Vi una canción que está mal que lo diga, pero es que es de mis favoritas, porque es que la adoro, o sea, me encanta la canción que voy a poner a continuación. Es muy difícil explicaros de qué habla la canción que voy a poner. Se llama Adiós a los dinosaurios. Puede tener muchas interpretaciones y prefiero que cada uno tenga la interpretación que quiera. No encuentro la carta. Aquí está. Este es Adiós a los dinosaurios. Es la canción número 11 del disco. Y bueno, ya la escucharéis entera cuando cuelgue esto que voy a colgar enseguida. La escucháis en Spotify o en donde sea. Y a ver qué me interpretáis con la canción. Para mí es una canción muy especial y como de las más peculiares que he hecho en mi carrera. A ver si os gusta, ¿eh? Festivalero, también un poco indie. No sé cuándo nací y en una cosa.
recuerdo, pero soñé contigo hace mucho tiempo. Y mientras esperaba que aparecieses, iba coleccionando atardeceres. Subí de un árbol milenario, dije adiós a los dinosaurios y te esperé varios millones de años. Pero ahora estás aquí, aquí, aquí. Pero ahora estás aquí, aquí, aquí. Justo cuando tengo que, justo cuando tengo que, justo cuando me leí. No quiero pasarme mi eternidad, solo ven a pasar conmigo la otra mitad. Oh, oh. Sigue llegando como mi amor cuando ya me haya marchado. Subida en el pico más alto. Bueno, y ahora acabáis de escuchar vosotros. Es una canción que musicalmente tiene como un componente africano. Es como indie rock, pero con un rollo como africano por ahí. Yo es que mucha gente había escuchado la canción de Todo Estaba Bien y diría, guau, Carlos va a hacer un disco urbano, pero en realidad es súper poco urbano. Este disco está como lleno de matices como indie, surf, tiene algunas cosas como casi de R&B. Bueno, esta es la canción Adiós a los dinosaurios, que espero que escuchéis luego con calma. Ahora vendría Aloha, que ya la conocéis, con Bomba Estéreo, y la última, porque estoy poniendo todos y tengo que cortar ya para empezar a poner por ahí los links. Se llama Número Oculto. Número Oculto es esta carta. Yo sé que está mal que diga esto, yo sé que está mal que diga esto, pero Número Oculto quizá es mi favorita. Quizá es que está, por lo menos está entre mis favoritas. Ya sé que he dicho que otras son mis favoritas, pero es que Número Oculto es una canción que no se parece a nada que haya hecho antes y a la vez es súper Carlos Sanders. Entonces, eso es una cosa que me encanta que suceda. Número Oculto, bueno, habla, ahora la vais a escuchar, os la voy a dejar más o menos entera y luego me iré. Lo que me gustaría es que ahora por Twitter me digáis cuál es vuestra canción favorita. Entonces, después de haber escuchado esto, me ponéis vuestra canción favorita y me ponéis hashtag Tropical Jesus. Y yo entonces lo veré y veré como en vuestras impresiones cuáles son sus favoritas y luego de aquí a un tiempo veremos si son las mismas o si han cambiado. ¿Vale? Espero leeros luego en Twitter con el, o si queréis también en la foto mía de Instagram, como veáis. Bueno, voy a poner la última canción, Número Oculto, que espero que os guste porque es de mis favoritas. Porque tu voz rompe el silencio del mundo cuando me llamas.
duermes con el número oculto. Estás durmiendo, no sé por qué pregunto. Pues claro que sí, porque tu voz rompe el silencio del mundo. Cuando me llamas con el número oculto. Estás durmiendo, no sé por qué pregunto. Pues claro que sí. Voy a quitar porque no os voy a desvelar cómo acaba el disco. Me despido. Ya podéis ir a Spotify, la gente que esté en España, a escuchar el disco. Y el resto, pues bueno, en 5, en 6, 7 horas, lo que nos llevemos con España, lo escucharéis. Ojalá que os guste este disco porque creo que ha llevado un trabajo increíble. Creo que es un disco muy particular donde cada canción es un mundo y donde he puesto como muchísima ilusión, toda mi creatividad y parte más artística de mi persona. Espero que lo disfrutéis. Ahora es de todos, me hace súper feliz eso y ojalá vaya millones de ciudades de concierto y podamos cantarlo juntos porque sinceramente tengo muchas ganas de cantar estas canciones con vosotros. Muchísimas gracias por este rato conmigo y ojalá que os guste, ¿vale? Ya me contaréis por ahí, por las redes, lo que os ha parecido. Bye, gracias por este rato. Adiós.